Durante siglos, los seres humanos hemos buscado la forma de reunirnos, compartir y celebrar una buena cosecha, una festividad religiosa, la fundación de una ciudad o un pueblo, pasan así a convertirse poco a poco en tradiciones que se repiten, esperan y preparan año a año, en festividades que van así recogiendo la identidad e historia de una localidad o sector. La población que te ofrece el producto tiene algo que decirte. Por eso es importante que se realicen estas fiestas costumbristas, ojalá 2, 3, 4 días, y por qué no decirlo, si se puede, en una semana. Va a tener un flujo de personas que entrega una sociabilidad distinta a ese territorio, y ese territorio, la gente que vive ahí, tiene algo que contarte. Junto con vender tu producto, va a poder, cierto, vender o contar tu historia. Y tu historia, cierto, sobre el lugar donde tú vives es valiosa. Y creo yo que así se potencia no tan solo el turismo en la base de conocer, sino el turismo también, cierto, cultural y el turismo patrimonial. Es así como se entrelazan tanto la vocación turística de Puerto Varas como la vida comunitaria en las distintas zonas urbanas y rurales de la comuna, donde los vecinos se encuentran, disfrutan y reciben al visitante. Organizaciones y emprendedores tienen así además la oportunidad de comercializar sus productos y reunir fondos para el resto del año. Nosotros lo que queremos, además del turismo, es poder otorgar un espacio de recreación, de participación, de convivencia, en donde vayan las familias completas a pasar un rato agradable, que puedan tener un rato de distensión, de agrado, de familia, de, en realidad, un día de campo. Sobre 30 millones de pesos lo que estamos invirtiendo hoy día en poder crear cordialidad, entretención, entusiasmo para nuestros vecinos y vecinas de Puerto Vara y del sector rural, en términos de la fiesta costumbrista. Lo que pensamos es que queremos fortalecer una ruta de fiestas costumbristas que sea cotizada y apetecida a nivel regional y a nivel nacional, desde todos los puntos de vista, con el propósito de que la gente los visite, de que venga, conozca nuestras tradiciones, nuestra cultura y, por cierto, también nuestra gastronomía. Eso es lo que buscamos, crear una plataforma tan interesante que nos permita ir avanzando en términos de que la gente del sector rural tenga una mayor dignidad, una mejor calidad de vida, y por medio de estas fiestas costumbristas lo estamos logrando. El verano se transforma así en una época llena de colorido, música y sabores, un momento esperado por los vecinos y un recuerdo inolvidable para quienes nos visitan. Entretenido, vinimos ayer también, almorzamos acá, participamos en los juegos típicos, bailamos, súper entretenido, lo hemos pasado súper bien con la familia. Se nota una buena organización, hay hartas actividades que solo se agradece, así que uno se entretiene bastante, aparte que el lugar es bonito por acá. De esta forma, cada año el desafío es mayor para seguir apoyando a las organizaciones sociales y emprendedores de la comuna y para hacer de esta fiesta costumbrista un punto de encuentro con nuestra identidad, atractivo y tradiciones.